Militantes del Partido Revolucionario Institucional piden la salida de su dirigente, Rodolfo Becerril Estrafón, pues lo acusan de ser un líder que no escucha y de mantener al partido estático sin avanzar. Los priistas que realizan la protesta afuera de las oficinas del Tricolor en espera de una respuesta del Comité Ejecutivo Nacional afirmaron que es urgente que haya un cambio o advirtieron que en el 2018 su partido irá al fracaso. Ya nos toca una, que nuestro partido gane una gubernatura y ese es el trabajo de todos nosotros. Les pido, compañeros, nos sumemos. Y vámonos hasta donde tope, que nos escuche el PRI Nacional y vamos a trabajar por nuestro partido. Se está haciendo en Morelos, la verdad, es un trabajo ridículo. El señor pues ya tiene sus años, no hay actividad política, no ha habido consejos políticos, no ha dado cuentas a la militancia, no ha hecho un trabajo con nadie, es una persona que siente que es el máximo letrado y la verdad no nos escucha. La gente priista, la sangre nueva, necesitamos gente que nos oriente, gente que nos guíe, y el señor se ha negado. Nosotros venimos de manera pacífica simplemente a trabajar, a renovar nuestro partido, porque así lo demanda la gente. Los manifestantes pidieron a la dirigencia nacional que haya una convocatoria abierta para que sea la militancia la que decida quién será el próximo líder estatal. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.